Buenas chulos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vamos a hacer, como pudisteis ver en el título, vamos a hacer cerdo agridulce, ¿vale? Vamos a hacer cerdo agridulce, pero con todo casero, como podéis ver, como visteis en las indicaciones de nuestros ingredientes, ¿vale? Hemos hecho nuestra salsa agridulce, como viste. Para el que no la sepa hacer, en el vídeo anterior tengo una forma súper fácil de hacerla, 5 minutos se tarda y ya está. Así que vamos a necesitar, como también en los ingredientes dije, nos va a hacer falta cinta de lomo, de cerdo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cortarla así, pero tiene que ser en taquitos abundantes, ¿vale? Tiene que ser taquitos gorditos, ¿vale? Para a la hora de comer, como suelen hacer los asiáticos, comen con palillos. Nosotros también vamos a comerlo con palillos, así que tiene que ser un taquito más o menos así. Vamos allá, un momentito y os enseño, ¿vale? Espera, epa. Había cogido el palillo al revés. Vale, una cosita así, ¿vale? Tiene que ser como de bocado, digámoslo así. Así que lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras, ¿vale? Vamos a cortar el cerdo en tiras, así, unas tiritas curiosas, digámoslo así. Vale, este se me ha quedado un poco fino, pero bueno, cogeremos así, ¿vale? ¿Vale? Y unas cositas así, ¿veis? Unos taquitos así, se ve perfectamente. Sí. Vale, pues seguiremos y los haremos todos adentro, aquí. Grande, no pasa nada, lo cortamos y ahora todo para adentro. Ahora lo que haremos es lo tiramos, ¿no? Porque nos hace falta para ahora, para enseñaros una cosa. Ahora lo que nos va a hacer falta, por cierto, es el huevo, simplemente coger, cascarlo y echarlo entero. Entero si quiere salir, ¿vale? Haremos el huevo entero. Lavarme las manos un segundo, ¿vale? Y ahora, pues, una cucharadita y media de salsa de soja, ¿vale? Una cucharadita y media, una y media, más o menos, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es revolverlo, como podéis ver, vamos a ponernos aquí mejor, para que me veáis mejor, ¿vale? Vamos a revolverlo bien, bien, una poquita de sal, que se me olvidaba. Una poquita de sal, pero nada, una poquina, así, ya está, y revolveremos bien todo, que todos los trozos cojan el sabor de el huevo y la salsa de soja, una cosa así, así y así. Ahora, esto lo que haremos es durante una hora lo metemos en la nevera. Una horita más o menos, ¿vale? Venga, para la nevera que te llevo, que mientras vamos haciendo otra cosa. Vamos allá. La tabla, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla. Los que habéis ya comido comida china, veréis que en todos los platos son trozos grandes. Es que es eso, para poderlo coger, porque si lo cortáis muy pequeño, a la hora de cogerlo con los palillos no sale, no es lógico, ¿vale? Porque vas a estar cogiendo trocito a trocito. Así que los cogeremos todos y los cortaremos en trozos bastante grandes, ¿vale? Una cosa así. ¿Vale? Y ahora esto por la mitad. Por la mitad. Por la mitad. Epa, y por la mitad. Ahora simplemente lo único que hay que hacer es esto, ¿vale? Así. Simplemente. Vamos a reservarlo por aquí. Epa. Vamos a reservarlo por aquí. Y ahora cogeremos nuestra zanahoria. Nuestra zanahoria también en trocitos grandes. Unos trocitos así. Ahora, así,
no hace falta más. Con una zanahoria tenéis de sobra, es para darle sabor y gustito a nuestro plato. Y ahora, para no hacer lo mismo, pero con la piña. Una cosita así, en cuatro trocitos curiosos, ¿vale? Y el pimiento, lo que haremos, un buen trozo de pimiento, una cosa así, medio pimiento curiosín, ¿vale? Una cosa así, vamos a quitarle las pepitas en un segundo. Enseguida, ya estoy con ustedes, que esto se quita rapidísimo. Y como podéis ver, ya le he quitado, bueno, casi toda la franja esta blanca que tiene dentro, la... no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Vale, hacemos así y lo quitamos. Así. Y así. ¿Vale? Esto no vale para nada. Vamos a hacer lo mismo, en trocitos bastante grandes. ¿Vale? Así. Así. Y así, ¿vale? Unas cositas así, unos trocitos curiosos, digámoslo así. Aparte, a mí me viene bien, así lo puedo apartar. No, pero es así normalmente, ¿vale? Una cosa así y así. Una cosa así y así, ¿vale? Pues esto lo reservaremos para después, ¿vale? Porque ahora nos hace falta eso, lo que os dije. Nos hace falta una horita para que todo lo que es la... El esto, ¿cómo se llama? La carne se vaya macerando, digámoslo así. Mientras podéis ir haciendo pues la salsa agridulce, ¿vale? Os da tiempo de sobra. Bueno, chicos, hasta dentro de media horita, que volvemos en nada. Una horita. Bueno, chicos, después de una horita más o menos, ¿vale? Ya hemos cambiado nuestro plato para estar más cómodos y demás. Hemos sacado el cerdo de la nevera, ¿vale? Vamos a ir calentando aceite abundante, como vais a ver. Abundante aceite, ¿vale? Abundante aceite, así. Aceite de girasol, aceite vegetal. Y lo que vamos a ir haciendo es ir rebozando nuestro cerdo en la harina, ¿vale? Simplemente vamos haciendo así. Sí, ¿vale? Lo vamos dejando. Vamos a ir dándole vueltas. Sí. A ver, lo veis, ¿no? Sí. Lo veis perfectamente. Dejamos hasta que, ¿vale?, esté bien caliente el aceite. ¿Vale? Vamos a ir dejándolo. Ahí. Ahí está. Con huevo resbala. Brutalmente. Bueno, vamos a ir procesando estos. Así. Vale. Para no entretener más, vamos a ir haciendo otra cosa, ¿vale? Esto se va a ir rebozando ahora en un momento. Pero vamos a ir calentando en una ollita. Sí, así, perfectamente. Vamos a ir también calentando un poquito de aceite también de girasol. Vale, una poquita, así. Aquí sí es poco. Y vamos a meter nuestra zanahoria para adentro. ¿Vale? Venga, vamos a ir metiendo nuestra zanahoria para adentro. Bueno, vamos a ver. Así. Y que ahora vaya sofriendo poco a poco, ¿vale? Bueno. Tengo compañía, están haciendo también cosas en la cocina, que para eso es una cocina compartida. No hay problema. Pero bueno, vamos a seguir mientras tanto. Mientras tanto, vamos a ir a seguir rebozando nuestro cerdo. ¿Vale? Vamos a ir rebozando nuestro cerdo tranquilamente. Aquí, mejor con las manos que con los palillos, más rápido. ¿Eh? ¿Qué pensáis? Pero bueno. Lo malo es que se queda las manos un poco pringosillas. Esto está calentando bien. Esto está, ¿vale?
Se ve perfectamente, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Seguimos, ¿vale? Bueno. Esto, desde que empiece a calentar, lo bajaremos a fuego medio-bajo, para que se vaya haciendo la zanahoria. Sabéis que la zanahoria es bastante dura, entonces lo que hay que hacer es dejarla que se vaya haciendo poco a poco, ¿vale? Bueno, pues hacemos un corte aquí, porque esto tiene que ser a fuego bastante lento, y así termino de rebozar todo el cerdo y volvemos enseguida, ¿vale? Venga, chicos, hasta ahora. Bueno, chicos, ya llevamos como unos 5 minutos más o menos, dejadme que os enseñe, sofriendo a fuego lento nuestra nuestra zanahoria, ¿vale? Así que vamos a ir haciendo dos cositas a la vez, que también nosotros podemos, ¿eh, chicos? ¿Qué os parece? Las mujeres lo hacen perfectamente, nosotros lo vamos a hacer también. Así que, mientras que esto se sigue sufriendo un poquito más, vamos a ir metiendo nuestro pollo despacio, ¿vale? Venga, vamos a ir, que ya lo hemos rebozado todo. Vale, vamos a ir metiendo poco a poco. Vale. Bueno, así, así, así. Vamos a ir metiendo por distintos lados, ¿vale? Porque es un truquillo para, una vez por aquí, otra vez por aquí, otra vez por aquí, para que no se vayan pegando todos los trozos, ¿vale? Una vez por un lado, otra vez por el otro. Pero esto necesita dos sartenadas, sí o sí. Así que vamos allá, lo dejamos así. Y mientras, lo que vamos a echar, lo primero, es todos estos ingredientes. ¿Vale? El pimiento y la cebolla. Eso, lo primero de todo. Bueno, lo primero de todo es la zanahoria. Pero bueno, esto, ¿vale? Y lo dejaremos otro buen ratito en lo que vamos friendo esto, que esto se vaya sofriendo también. Le echaremos una poquita de sal también, para que suelte todos los jugos, ¿vale? Revolveremos, vale, así, vale, y lo dejamos que estaría haciendo ahí poco a poco. Mientras tanto, vamos a centrarnos en esto, vale, a quitar todo este aceite que cayó ahora al saltar aquí, madre mía, que me la dio parda. Bueno, pues vamos a ir sofriendo. Todo esto, friendo. Perdón. Vale. Ahora cogemos un platito y vamos a ponerle papel absorbente. Papel absorbente para retirarle el exceso de grasa. ¿Vale? Bueno. Pues esto está. Esto está. Y así es como tiene que quedar. En el caso del pollo es menos, ¿vale? Debido a que el pollo se hace mucho antes que el cerdo, ¿eh? El pollo tiene que ser menos doradito. El cerdo no, el cerdo tiene que ser bastante doradito, ¿vale? Pues esto está así. Y ahora lo que vamos a hacer es otra vez. Mientras que esto se sofríe a fuego lento, vamos terminando de freír esto y ahora continuamos, ¿vale? Venga, hasta ahorita. Bueno, chicos, ya llevamos como unos 5 minutos aquí sofriendo esta, bueno, 5 minutos, 3 o 4 minutos sofriendo en lo que he limpiado un poco y me ha desentado aquí. He estado sofriendo esta verdurita, ¿vale? La cebolla con los pimientos y los trozos de zanahoria, ¿vale? Así que vamos a ahora. Momento, meteremos nuestra piña en trozos, nada, 2 o 3 minutos para que vaya calentando, vaya soltando todos los jugos, ¿vale? Así, subiremos ahora un poquitín el fuego para que los sofría rápido, bueno, los sofría, suelta esos jugos rápido y
En un segundo. Vale. ¿Está? Sí, lo dejamos. Y ahora meteremos nuestra salsa agridulce. ¿Vale? Meteremos un poco. Miraremos cómo se queda. ¿Vale? Así. Es más bien poco. Y meteremos un poco más. Así. Meteremos un poco más. Y no, y va todo. Y va todo. Todo para allá. Me parece sobre que no que falte. ¿Vale? Bueno, dejaremos esto por aquí. Y ahora le subiremos el fuego al máximo. ¿Vale? Vale. Ahora, que se vaya calentando, mientras os voy enseñando con qué voy a acompañar esta receta. Que normalmente, los orientales, todo lo complementan con arroz. ¿Vale? Pero en este caso vamos a hacer un poquito de arroz. Lo tengo hecho desde anoche, ¿vale? Este arroz está perfecto para hoy, ¿vale? Hemos hecho arroz tres delicias, que lo tenemos reservado aquí para después acompañarlo, ¿vale? Quería enseñarlo porque esta va a ser otra receta otro día, que es súper fácil, pero vosotros lo podéis acompañar con arroz blanco, simplemente, ¿vale? Pues, ahora, lo que vamos a hacer es ir metiendo nuestro cerdo. Sí, poco a poco. Vale, y vamos revolviendo. Para que se impregne todo del sabor de todos los demás ingredientes. Vale, así, así, así. Y seguimos metiendo. Vale, así, así y así, y así y así. Bueno, pues así simplemente lo dejaremos 2 minutos aquí al fuego, 2 minutos revolviendo de vez en cuando, ¿vale? Para que se vaya impregnando todo por todas partes, así revolviendo así de vez en cuando, ¿vale? Bueno, de vez en cuando, todo el rato. Para que la salsa agridulce no se pega al fondo. Así que tenéis que ir revolviendo. Vale. Pues lo dejamos 2 minutos así dándole vueltitas y enseguida volvemos, ¿vale? Venga chicos, hasta ahora. Bueno chicos, después de unos minutos ya prácticamente esto está. Solamente nos queda emplatar, ¿vale? Así que emplataremos así. Vamos allá. Ya hemos puesto, como veis, nuestro arroz, ¿vale? Así, así, y un poquito más, que se vea así, ¿vale? Así, eso es, así me gusta. Y ahora, vamos a hacer una cosa. A nuestro arroz le vamos a echar un poquito de esta salsa, ¿vale? Así, perfecto. Perfecto. Bueno, pues así. Esto está. ¿Qué os parece, chicos? Una comida de vicio, ¿eh? Y encima, hecha en vuestra casa, que es lo más importante, chicos. Porque esto lo habéis hecho todo prácticamente vosotros. El arroz, ya os dije, un poquito de arroz blanco también es perfecto. Pero a mí, como me gusta el arroz tres delicias, que en breves espero prepararlo para vosotros, ¿vale? Para que vosotros aprendáis también. Vale, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, acordaos. El que no esté suscrito, aquí debajo. A ver, aquí. Aquí debajo tendréis también en la descripción, tendréis mi Twitter, mi Facebook, todo aquel que me quiera seguir, que me siga. ¿Vale, chicos? Bueno, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy y chao chulos.